No es mucho. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran hoy conectados nuevamente en nuestro evento de socialización del procedimiento de trámite y expedición de certificados de utilidad común. Doy la bienvenida a todos los delegados de las diferentes entidades del orden nacional y territorial, a los gobernadores, alcaldes, jefes de oficina de planeación, de asuntos internacionales y cooperación, así como a sus equipos de trabajo. Un saludo especial para Álvaro Calderón, director de Cooperación Internacional de la Cancillería, y a su equipo. Un saludo también para los delegados de la DIAN que nos acompañan. Siempre han sido una parte muy importante del equipo que ha estado trabajando junto con APC Colombia y la Cancillería en la implementación del decreto. En diciembre pasado, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, firmó el decreto 1651 de 2021, mediante el cual se reglamentó la expedición de los certificados de utilidad común y se centralizó dicho procedimiento en APC Colombia. Para nuestra agencia, esta nueva función ha representado un reto que hemos asumido con entusiasmo, ya que durante años fuimos testigos de las dificultades a las que en algunos casos se tenían que enfrentar las entidades territoriales y nacionales, así como las entidades ejecutoras y los mismos cooperantes, para emitir y obtener un certificado de exención de impuestos. En este sentido, consideramos la expedición de este decreto como un hito hacia la coordinación de la cooperación internacional del país, ya que permitirá no solo a APC Colombia, sino a las entidades que ustedes representan, conocer las iniciativas de cooperación que se implementan en sus territorios y sectores, de manera que logremos cada vez más esa articulación y alineación con las prioridades de desarrollo nacional y territorial. La Dirección de Gestión de Demanda de APC Colombia, en donde fue delegada esta función, trabajó en la implementación del procedimiento, buscando siempre que este fuera expedito y sencillo para cada uno de los usuarios que deben acudir a realizar este trámite. Y ahora, junto con la Dirección de Coordinación Interinstitucional, que es a través de la cual ustedes se relacionan con APC Colombia, esperamos que el procedimiento tenga la eficiencia y efectividad deseadas. Hoy queremos presentarles oficialmente el decreto 1651 de 2021 y los cambios que su implementación conllevó para que cada uno de ustedes pueda contar con la información necesaria para participar y aportar en este trámite junto con APC Colombia. En este sentido, mi equipo de trabajo hará una presentación del procedimiento de registro de proyecto y de expedición de CUC, y posteriormente la DIAN hará la presentación de los temas de su competencia que se encuentran incluidos en la reglamentación. Somos conscientes del impacto que la exención de impuestos tiene para los cooperantes y las entidades ejecutoras, pero también para sus entidades. No solo se trata de generar incentivos para que cada vez más recursos de cooperación internacional lleguen al país, sino que ustedes puedan conocer de primera mano y ser parte de los programas y proyectos que van a impactar su territorio y ciudadanos. Al asumir este reto como entidad, estamos reiterando nuestro compromiso para una mayor eficiencia y eficacia en la gestión de la cooperación. Y para ello necesitamos que ustedes conozcan y comprendan perfectamente cómo va a ser este trámite, de manera que entre todos logremos sacar adelante las exenciones en el menor tiempo posible y apoyando a los cooperantes a que cada vez más inicien nuevos proyectos de desarrollo en Colombia. Agradezco a todos los aquí presentes su participación y pongo a su disposición el equipo de la Dirección de Coordinación Interinstitucional, quienes a través de los escritorios asignados podrán apoyarlos en las gestiones que ustedes requieran. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas tardes para todos. Los saluda Rocío Pachón, directora de gestión de demanda de la Agencia de Cooperación Internacional. Vamos entonces a iniciar la presentación, como lo anunciamos, del decreto 1651 del 2021. Es importante de pronto anotar, como ya también se dijo, vamos primero a hacer la presentación y al final entonces dejamos todo el espacio para preguntas y respuestas.
Entonces, en estas 2 horas que tenemos programadas, la primera será para hacer la presentación y la siguiente hora para sus preguntas y respuestas. Les agradecemos, por favor, que en la medida en que vayan surgiendo sus inquietudes, las vayan anotando en el chat, de tal manera que nosotros después, por orden de la llegada de cada una de estas inquietudes, vamos dando respuesta. Entonces, para iniciar con esta presentación, tenemos acá. Bueno, para iniciar con la presentación, ¿sí? Bueno, lo primero entonces que tenemos, además de nuestro contenido, como lo decimos acá, vamos a empezar por los antecedentes, ¿sí? ¿Qué teníamos antes? Y posteriormente, pues, ¿cuáles son las novedades que incluye este decreto que salió recientemente en diciembre apenas del año pasado? Entonces, nuestros antecedentes, ¿qué había anteriormente? Lo que podemos decir es que los beneficios tributarios para temas o para recursos de cooperación internacional ya existían, ¿sí? Ya existían ese tipo de beneficios tributarios que se hacían tanto a los auxilios y donaciones de gobiernos o entidades extranjeras, es decir, recursos que vienen de la cooperación directamente, y también a todas las compras o importaciones de bienes y la adquisición de servicios realizados con estos fondos donados. Esto, digámoslo así, fue regulado o digamos que se creó básicamente a partir del artículo 96 de la ley 788 de 2002 y que fue pues regulado por el decreto 540 del 2004. Teniendo en cuenta que ya existía entonces este beneficio tributario, la siguiente pregunta para entender sus antecedentes es cuáles eran las condiciones, ¿cierto?, que se requerían pues para finalmente obtener el beneficio. Y era uno, que obviamente los proyectos tuvieran como destinación principal o fueran con un objetivo de utilidad común. Y el segundo es que todos los montos fueran destinados solamente, digámoslo así, exclusivamente a ese objetivo. ¿Cómo se acreditaba? Como lo indica también y les decía acá el decreto 540, existía, a partir de ahí se reguló que existía un certificado de utilidad común, es decir, un CUG, como de ahora en adelante ya lo vamos a llamar, que fue creado desde este decreto, es decir, desde 2004. Pero ¿quién lo otorgaba? Entonces, de acuerdo también con este decreto, lo otorgaban cualquier entidad territorial o nacional que fuese beneficiaria o hubiese participado del proyecto como beneficiaria. Esto era lo que teníamos hasta el momento. Siguiente, por favor. No obstante, ¿cierto?, a pesar de que ya teníamos un proceso, que ya existían esos beneficios y demás, pues habían dificultades y consecuencias para finalmente garantizar y también obtener estos beneficios. La primera de ellas era que no existía una definición clara, contundente, acerca de qué es utilidad común, ¿sí?, que ya, como lo vamos a explicar más adelante, no la da nuestro nuevo decreto 1651. Tampoco existía, por tanto, digamos, una regulación con respecto a los tiempos con los cuales las entidades debían trabajar para expedir esos certificados. Por tanto, muchas veces iniciaba, se ejecutaba y terminaba el proyecto y todavía no tenían el certificado pues, que les daba los beneficios. Y en ese orden, los proyectos entonces incurrían en gastos no elegibles porque obviamente tenían que pagar los impuestos necesarios a nivel nacional. Y finalmente, tampoco existía de alguna manera falta de claridad acerca de las competencias que tenían estos actores territoriales o nacionales beneficiados para expedir el CUG. Entonces, no había claridad en el concepto, no había claridad en los tiempos de respuesta, no había de alguna manera una difusión clara para hacerse esta expedición, las entidades territoriales tampoco la tenían tan clara, y esto pues hacía que este beneficio tuviera bastantes dificultades. En ese orden, entonces, ya nace este decreto 1651, que incluye principalmente las siguientes novedades y obviamente lo que les vamos a explicar de aquí en adelante. La primera de ellas es que señala que este proceso debe iniciar principalmente con la obligación de que todos los proyectos deben ser registrados ahora en adelante en el sistema de información que tiene la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, es decir, APC Colombia. Entonces, ya lo establece y la palabra es obligación, registrar todos los proyectos en nuestro sistema de información. Segundo, y muy claramente define qué es el concepto de utilidad común. Las definiciones ya las vamos a ver más adelante, pero en general, pues son proyectos que obviamente son de utilidad para un colectivo de población.
Tercero, eliminó también como la exigencia que se hacía de que los requisitos o los fondos estuvieran amparados por acuerdos gubernamentales. Ya no es una exigencia, ya no es un requisito que los fondos que vengan de donaciones tengan o estén amparados por un acuerdo gubernamental o intergubernamental. Y obviamente como este decreto salió en diciembre, pero también lo reguló una ley de 2019, de diciembre de 2019, todos los recursos que digamos desde enero de 2020 y todavía estén para ejecutarse, pueden tener entonces acceso pues, a estos beneficios. Y finalmente, y algo muy importante, es que centraliza todo el proceso de expedición de este certificado, de este CUP, en APC Colombia. Es decir, ya no son las entidades territoriales, ya no son las entidades, digamos, sectoriales, beneficiarias, las que pueden expedirlo, sino que dice que lo debe hacer APC Colombia. Y para eso tenemos que tener, recuerdo nuevamente el primer punto, y es la obligación de que todos los proyectos estén registrados e inicien por ese registro en APC Colombia. Seguimos con las definiciones y ahora le doy la palabra. ¿Sí? Entonces, las definiciones que tenemos acá, que las incluye este decreto, y ustedes obviamente pueden tener acceso a él, está en obviamente publicado, lo pueden encontrar fácilmente en Google. Programas de utilidad común, entonces define qué son los programas de utilidad común, ¿cierto? Y dice que son pues aquellos, son programas o proyectos, ¿no? Orientados a beneficiar a una o varios grupos o comunidades. Que además dice pueden estar alineados con las, obviamente, las prioridades que tiene el gobierno a través del Plan Nacional de Desarrollo, pues que esté vigente. También puede estar asociado con las prioridades que se enmarcan en el Acuerdo de Paz, particularmente los PEDET, y también con las estrategias de cooperación internacional que tengamos vigente, la que digamos que esté regulada para ese momento. Incluye donaciones destinadas también a asistencia humanitaria, eso es muy importante, ¿sí? Entonces, desarrollo, también asistencia humanitaria, desastres naturales, calamidades públicas, entre otros. Entonces, desarrollo y también todo el tema humanitario. Define también conceptos como cuáles son las entidades extranjeras, ¿cierto? Porque como dice, es que se da ese beneficio a recursos que vengan de entidades extranjeras. Entonces, ¿cuáles son esas entidades extranjeras? Claramente nos dice, son todos los organismos internacionales de carácter público o privado y privado que convienen donaciones con el gobierno de Colombia. Nos dice también que es el donante ejecutor, y como lo vamos a ver más adelante, es porque los recursos vienen de una entidad extranjera, pero el beneficio tributario lo solicita y lo va a tener, lo va a recibir quien ejecuta ese dinero. Y esa ejecución de ese dinero la puede hacer directamente el donante, o el donante puede finalmente también hacer, pues finalmente... una asociación, ¿cierto? Y tener, digamos, llamamos intermediarios o otro tipo de actores que son los que ejecutan estos recursos. Por tanto, tenemos donantes ejecutores, ¿cierto? Que directamente donan, pero también ejecutan. Entonces, ¿quiénes son? Entidades y gobiernos extranjeros que ejecutan y administran directamente los recursos en programas de utilidad común. Siguiente. Ahora... tenemos entidades ejecutoras, entonces recuerden, tenemos el donante, que es el que dona el dinero y directamente lo ejecuta, por tanto, el que lo ejecuta puede obviamente acceder al beneficio tributario. Entidades ejecutoras, que son aquellas que ejecutan y administran estos programas, ¿cierto?, con este carácter que sea de utilidad común, debidamente autorizados por los donantes internacionales. En este caso, de entidades ejecutoras, podemos encontrar organismos internacionales, podemos encontrar entidades públicas, podemos encontrar ONG sin ánimo de lucro o personas jurídicas con ánimo de lucro acreditadas en Colombia, ¿sí? Entonces, la donación, insisto, el donante puede ser un país, ¿cierto? Los fondos de un país, ejemplo, España. Si ellos directamente ejecutan, ya se vuelve donante ejecutor y por tanto pues puede acceder al beneficio tributario. Si ellos directamente no ejecutan, sino que lo hacen a través de una agencia, por ejemplo, de los organismos de Naciones Unidas, ejemplo, PNUD, es PNUD quien se convierte en la entidad ejecutora y por tanto es PNUD quien debe hacer la solicitud y iniciar pues todo el proceso para obtener su certificado que le va a dar estos beneficios tributarios.
Fondos de auxilios o donaciones son todos aquellos recursos que provienen de entidades o gobiernos extranjeros, ya hemos hablado de eso, convenidos con el gobierno colombiano, acordados a través de entidades públicas, nacionales o territoriales que cuenten con concepto favorable del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿sí? Eso es importante porque ahora, como lo vamos a explicar, pues estos certificados de utilidad común van a requerir también un concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores que de verdad, que efectivamente diga que estos recursos son auxilios o donaciones, como ya lo dijimos, que vienen del donante, que tienen una contribución en Colombia, que están convenidos con el gobierno colombiano. Ya, el siguiente concepto que nos da claridad es el de, ya específicamente, ¿qué es un certificado de utilidad común? Es decir, un CUC, y nos dice que es ese documento que certifica la existencia de ese programa o de ese proyecto que tiene una utilidad o que tiene finalmente un beneficio colectivo, ¿cierto? Y que obviamente cumple con todos los requisitos que se establecen en el decreto 1651. Y recordemos, insisto, que ahora ese certificado lo expide, todo el proceso está en APC Colombia. Y el certificado de contratista ejecutor, que es el último concepto que tenemos, es un documento que expide el donante, ¿cierto?, ejecutor a su entidad ejecutora. Entonces, volvemos al ejemplo de España y Perú. Si España es el donante, pero no es el ejecutor, y finalmente España tiene una entidad ejecutora, pues España debe emitir este certificado, hay como un micrófono encendido, debe emitir este certificado, ¿Hay un micrófono encendido? Sí, por favor, mantener los micrófonos apagados, gracias. Sí. Entonces, volvemos al concepto de certificado de contratista ejecutor, ¿cierto? Que es el documento que expide el donante a su contratista o a su ejecutor o a su entidad ejecutora cuando subcontrata con terceros la ejecución, ya sea parcial o total, del proyecto. Que ese certificado es un requisito que obviamente se requiere en todo el proceso, pues, ya de corroboración, ¿cierto?, para expedir este certificado. Ya veo manos levantadas, entonces es muy importante que ustedes, por favor, dejen sus anotaciones por el chat, ¿cierto? Ya lo recordamos, y en la medida que vayan llegando esas preguntas, al final de la exposición, daremos claridad a cada una de ellas de acuerdo al orden de llegada. ¿Los pasos para registrar un proyecto ante APC Colombia? ¿Sí? Sí, sí. Gracias, Rocío. Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo soy Diana Quimbay, asesora de cooperación bilateral en APC Colombia, en la Dirección de Gestión de Demanda, quien ha venido liderando con el equipo de la dirección este procedimiento de trámite de expedición de certificados de utilidad común. Entonces, agradecemos a todos estar aquí, como lo mencionaba la directora Pachón. Entonces, haremos la sesión de preguntas y respuestas al final de la intervención de la DIA. Seguimos entonces con los pasos para registrar un proyecto en APC Colombia y que es importante que todos ustedes desde las entidades y territorios conozcan. Deben ingresar en este caso las entidades implementadoras. Esto es para los agentes ejecutores o los implementadores, a nuestra página web www.apccolombia.gov.co y descargar el formato. Ahí entran en el buscador, como bien lo mencionan, y ponen CUC y les aparecería este formato. Entonces, el formato lo tienen que descargar. Aquí se puede solicitar básicamente o bien la constancia de registro de proyecto o el CUC o ambos. Entonces, pueden hacer, marcar ambas opciones indicando pues toda la información que viene en la diapositiva, el nombre de quien, la entidad o la persona que le está solicitando, el número de la fecha inicial del proyecto, cuándo termina, quién es el donante, si son varios, si es una cooperación de relevantes, si hay varios, quiénes son los la entidad ejecutora, cuál es el punto de contacto. Aquí es muy importante, en el caso de haber seleccionado la casilla de certificado de utilidad común, indicar el nombre de la entidad pública, es decir, alguna de las que ustedes representan, con las cuales han venido trabajando el proyecto. Y si es el caso y lo tienen a disposición, también el nombre del funcionario o la persona que está dentro de dicha entidad que conozca el proyecto, con lo cual a nosotros nos dará posteriormente más facilidad y agilidad
de solicitar el certificado, en este caso el concepto que más adelante les voy a explicar, el concepto técnico favorable para la expedición del certificado de utilidad común. Entonces, básicamente se descarga este formulario, lo cumplimentan y nos lo envían junto con, por favor, la siguiente. Deben enviarlo a nuestro correo electrónico que se ha dispuesto ya para ello, es cucc@apccolombia.gov.co, adjuntando los siguientes documentos, entonces el formato junto con la ficha técnica del programa o proyecto. Este documento es clave porque ahí es donde pues, va a estar contenida una información mínima de la iniciativa de cooperación internacional que se planea implementar en el país. Entonces ahí tienen que entrar el nombre del proyecto, los objetivos, una breve descripción, la fecha de inicio y la fecha de finalización, el nombre de los cooperantes internacionales que están financiando dicha iniciativa, el monto de los recursos, en qué localidad, en qué localización geográfica, región, departamento, municipios y cuál es la población beneficiaria. No puede ser población NAR, puede ser población campesina, población vulnerable, población con discapacidad. Es decir, que podamos contar con esa información para nosotros luego hacer el registro. Junto con la ficha del programa proyecto, tienen que adjuntar el acto administrativo. Este documento es el donde se acuerda o se aprueba la financiación del proyecto por parte del cooperante internacional. Entonces, el cooperante le da al ejecutor un documento, un contrato, un convenio, en donde certifica que tal proyecto, con tales recursos, se va a ejecutar en tal parte, lo va a implementar tal entidad, en la entidad que sea implementadora. Entonces, pues este acto administrativo también es importante porque nos da fe de que ya el cooperante obviamente está certificando a esta agencia ejecutora. Y una copia simple que acredite precisamente la existencia y representación legal del solicitante. Esas entidades que implementan acá deben tener esa existencia y representación legal en el país. Con base en estos documentos, APC Colombia va a contar con un máximo de 30 días hábiles. La comunicación no se oye. Voy a hablar un poco más despacio y me voy a acercar un poco más al micrófono. Con base en estos documentos, APC Colombia va a contar con 30 días hábiles para validarlos, para validar la información allí contenida, y realizará el registro del programa o proyecto en nuestro sistema oficial de información de cooperación internacional. Una vez haya hecho este registro, también expedirá constancia del registro de proyecto, el cual será enviado a la persona solicitante, a la entidad solicitante, a través del correo cuc@apccolombia.gov.co. Este es el formato, perdón, el anterior cargo. Este es el formato de constancia de registro. Y este será un documento clave que tiene que tener la agencia implementadora a la hora de aportar todos los documentos que soporten la validez y la existencia del programa o proyecto de cooperación internacional ante la DIAN. Entonces, ¿cuál es el proceso para solicitar el certificado de utilidad común? En este caso, pues volvemos a reiterar que quienes lo solicitan es el donante ejecutor o la entidad ejecutora, entidad o agencia, da igual. Deben diligenciar el formato que les mostramos al comienzo, indicando ya sea constancia y CUC, y enviarlo aportando los documentos a cuc@apccolombia.gov.co. En este caso lo va a expedir efectivamente la agencia APC Colombia, en donde se ha centralizado este trámite, y tendremos que primero verificar la documentación. Y vamos a solicitar dos documentos también muy importantes para poder nosotros expedir el certificado, que son un concepto favorable por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que avala obviamente también la idoneidad y la presencia del cooperante en el país, y también un concepto técnico favorable por parte de la entidad pública beneficiaria, ya sea el orden nacional, territorial, efectivamente, en donde se confirme la utilidad común de dicha iniciativa. Por eso es tan importante que ustedes conozcan los programas y proyectos y que estén enterados. Esa es una gran ventaja que ha tenido esta nueva ley, la ley 2010 de 2019 y pues posteriormente en nuestro decreto, porque pues precisamente ustedes también van a conocer todas aquellas iniciativas que se están llevando a cabo en sus regiones, en sus departamentos y en sus sectores, y podrán tener una foto mucho más clara de la cooperación internacional que está aportando a las metas de desarrollo. Entonces, con estos dos conceptos técnicos favorables, tanto de la Cancillería como de la entidad pública, nosotros podremos expedir el certificado de utilidad común en un plazo máximo de 30 días.
Posteriormente, nosotros vamos a definir con la DIAN un reporte periódico sobre los certificados de utilidad común expedidos, de manera que también en la DIAN cuenten con esa información de cara a luego, cuando ya cada agencia o entidad ejecutora presente los certificados y las facturas para la exención. Siguiente. ¿Cuáles son entonces esos requisitos para el CUC? Como lo mencionaba, el programa o proyecto debe estar registrado en APC Colombia. Es lo más importante porque acá se expide, lo primero que se expide es la constancia del registro. Y luego debe contar con los conceptos técnicos favorables de las entidades anteriormente mencionadas, Cancillería y la entidad pública nacional o territorial, ministerio, instituto adscrito, gobernación, alcaldía, etcétera, que debe ser quien obviamente certifica la utilidad común de dicho proyecto por pertenecer a su sector o a su región y a sus intereses de desarrollo. Y finalmente, pues, bueno, como lo mencionaba, el concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para acá le doy la palabra a mi compañera Carolina Rodríguez, quien va a continuar con las causales de rechazo de los certificados de utilidad común. Por favor, vayan dejando sus preguntas en el chat y nosotros vamos a empezar a contestarlas cuando finalice la presentación de nuestros compañeros de la DIAN. Carolina. Gracias, Diana. Muy buenas tardes a todos y todas. Mil y mil gracias por acompañarnos en esta tarde. Bueno, antes de empezar a explicarles las causales de rechazo de un certificado de utilidad común, queremos presentarles a ustedes, para algunos ya es conocido, para otros no, el formato que se ha establecido para que se defina ese concepto técnico que requerimos tanto de entidades nacionales o territoriales a quienes les hagamos la solicitud de la información o de este requisito que debemos cumplir para emitir certificados de utilidad común. Entonces, lo primero que hay que aclararles es que de acuerdo con el decreto, este concepto técnico que se solicita lo que busca es que ustedes nos certifiquen luego de revisar los documentos asociados a esos proyectos financiados con recursos de cooperación internacional, que esos proyectos cumplen con la definición que da el mismo decreto de lo que es un programa de utilidad común. De eso se trata ese concepto técnico. Por eso es que se enfatiza y se relacionan las preguntas que ya vamos a ver que tiene el formato en si realmente está cumpliendo con una utilidad, si está haciendo o brindando un beneficio a una población o a una comunidad, a un territorio y adicionalmente si hay una alineación con esas prioridades de desarrollo nacional o territorial que hacen parte pues del mismo objetivo y alcance de la cooperación internacional. Entonces, básicamente y nuevamente les recordamos lo que establece el numeral 2.3 del artículo 3 del decreto es que el concepto técnico es un requisito que debemos cumplir en el cual las entidades nacionales o territoriales verifican y validan que los proyectos financiados con recursos de cooperación internacional cumplen con la definición de programa de utilidad común que establece el mismo decreto. Y nuevamente les enfatizamos, ¿qué es un programa de utilidad común? Son aquellos orientados a beneficiar a uno o varios grupos o comunidades. Algo muy importante, que podrán, no que deberán, que podrán estar alineados al Plan Nacional de Desarrollo, a los planes de desarrollo territorial o a las estrategias nacionales de cooperación que se encuentren vigentes. El formato como tal contiene varias partes. La primera parte tiene que ver con una identificación general de quién es el donante, quién es el ejecutor, cuáles son las fechas en las que se espera ejecutar ese proyecto, la identificación de las personas y las áreas de la entidad nacional o territorial que basen la revisión de los documentos que se les envían y sus datos de contacto. Hay una segunda parte del formato en la que ya se les pide que nos especifiquen se está cumpliendo con algunos de los criterios establecidos por el decreto. Entonces, lo primero, muy asociado a la definición de utilidad común, y es si el proyecto generará beneficios para una o varias comunidades
bien sea en un territorio específico, bien sea a nivel general. La idea es que ustedes establezcan si sí o no y entreguen una breve justificación de esa respuesta que dan. Lo segundo que se les está preguntando en el formato es si ese proyecto responde a las prioridades o las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, a cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible, Estrategia Nacional de Cooperación. Recuerden, de nuevo, los proyectos podrán, no deberán estar alineados a estos instrumentos de planeación. En la tercera pregunta ya es más específica y tiene que ver con alineación o articulación con políticas sectoriales y o territoriales vigentes. Aquí también se les pide que nos justifiquen y nos aclaren a qué líneas programáticas, bien sea el plan de desarrollo territorial o esa política sectorial, estaría alineado o respondiendo el proyecto como tal. Hay una siguiente tanda de preguntas en las que se les pregunta si luego de revisar los documentos que se han entregado, la ficha del proyecto, se puede concluir que se va a generar un impacto positivo en una comunidad, varias comunidades, instituciones o ecosistemas donde se planee desarrollar el proyecto. Se pregunta si la entidad tuvo conocimiento previo a este programa o proyecto, pero aquí queremos hacer énfasis en algo importante y es que tener el conocimiento previo del proyecto no condiciona la condición de si la calificación de favorable o no favorable en el concepto técnico. Recuerden, lo que estamos dando es un concepto de si el proyecto cumple con la definición de utilidad común. Y no es condición que haya sido socializado previamente o trabajado previamente por la entidad técnica nacional o territorial que está evaluando los documentos que se les envían. Nuestro objetivo a mediano y largo plazo es que sí pueda y se fortalezca esa articulación entre ejecutores de proyectos de cooperación internacional y entidades nacionales y territoriales. Pero por ahora, las solicitudes que estamos recibiendo en la actualidad, pues no es exigible esa condición. Y finalmente, se les pregunta, a la luz de la definición que tiene el decreto sobre utilidades de utilidad común, si el proyecto cumple o no con esa definición de utilidad común y, por tanto, si hay un concepto favorable o no favorable frente a los documentos presentados. Aquí queremos hacer un énfasis o contarles casos de la vida real. Hemos recibido conceptos técnicos en los que la calificación a todas las preguntas hasta la número 5 es sí. Cumple, 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 cumple. Cuando llegamos a la número 6 nos dicen no. Y la justificación que nos entregan es porque no lo conocíamos anteriormente. Nuevamente queremos reiterarles. Y es que no es una condición que los proyectos hayan sido conocidos previamente por ustedes, por los equipos técnicos de sus entidades o hayan sido trabajados directamente por sus equipos técnicos. ¿Cuáles son las causales que tenemos de rechazo de los certificados de utilidad común? La primera, pues que no se cumpla con los requisitos tanto de documentos como de información que se establece por el propio decreto. Y la segunda, cuando tanto ustedes como Cancillería, alguno nos emita un concepto negativo sobre el proyecto que se ha solicitado evaluar. Esos son los dos causales de rechazo de emisión de un certificado de utilidad común. Por lo tanto, los conceptos técnicos que ustedes emitan son fundamentales y son los que nos definen el tipo de respuesta que vamos a entregar a los ejecutores interesados en acceder a esta exención tributaria. Para familiarizarse, que ustedes estén familiarizados con cómo va a ser un certificado de utilidad común o como ya es un certificado de utilidad común. El mismo decreto 1651 establece qué contenido debe tener este documento, con qué información.
en la que se pide incluir un número consecutivo, la razón social y el NIT de la entidad que emite el certificado de utilidad común, en ese caso APC Colombia, pero también nos pide incluir la razón social y el NIT de la entidad pública, nacional o territorial que otorga el concepto favorable. Entonces ya de aquí nos queda un antecedente, queda una trazabilidad de cómo fue todo el proceso para la emisión del certificado final, una fecha de emisión del documento y la identificación de quién va a ser el beneficiario de esa utilidad, de ese certificado, de esa certificación. Entonces, el nombre del donante o ejecutor o de la entidad ejecutora, el objeto general del programa de utilidad común, el monto de los auxilios de donación que vienen de cooperación internacional y las firmas correspondientes. Básicamente, este es el contenido y este es el formato que se va a manejar para certificados de utilidad común, que probablemente también ustedes van a los cuales van a tener acceso o van a estar familiarizados con este documento. Hay algo importante que queremos explicarles del decreto y es que habla de una aplicación preferente. Pero yo sí quisiera preguntar, creo que la DIAN nos explica mucho mejor esta parte de la aplicación preferente, entonces no sé si les podamos dar ya la palabra. Buenas tardes. Voy a compartir esta presentación pues porque pues no hablar de una parte, sino de una vez ya hablar del tema tributario. Entonces, ¿me confirman si se está viendo la pantalla? Sí, la estamos viendo, Luis Ademo, perfectamente. Muchas gracias. Ok. Entonces, muy buenas tardes para todos los participantes en este evento donde la APC Colombia pues ha venido haciendo dando a conocer este decreto 1651 que tomó bastante tiempo su expedición, pero se logró expedir obviamente con el apoyo de todas las entidades de gobierno y hoy en día pues ya es la disposición que debemos tener presente para la expedición de los certificados de utilidad común y para efectos de los usos tributarios que correspondan. De parte pues, de la Administración Tributaria de la DIAN, pues vamos a tratar como de manera muy... las dos disposiciones que más impactos pueden tener en materia tributaria, pero nos sobra recordar, por supuesto, que la disposición que es objeto de reglamentación y que estamos tratando acá corresponde al artículo 96 de la Ley 788 del 2002, que fue modificado por el artículo 138 de la Ley 2010 de 2019. Por lo tanto, dichas modificaciones tienen impacto o vigencia a partir del 1 de enero del 2020. Y ya ahorita vamos a tratar de mirar una disposición final que nos trata de subsanar un tema que se generó durante el tiempo o el lapso de tiempo que duró la expedición de este decreto, ¿cierto? Y lo que pasó durante esos cerca de los 2 años que duró para la expedición de la misma de cerca de sí, casi 2 años la expedición de este decreto reglamentario. Por supuesto, el decreto que se está tratando, el 1651 del 6 de diciembre de 2021, entró a reemplazar el decreto 540 que había sido expedido en su momento con la ley 788. Y ustedes lo van a encontrar dentro del decreto 1625, único reglamentario en materia tributaria, dentro de los artículos 13192 al 13193. Así lo van a encontrar incorporado en el decreto 1625, que es todo lo que tiene que ver en materia tributaria. Pero, por supuesto, pues para mayor facilidad de consulta, pues descargar el decreto 1651, que es el que contiene lo que se ha venido hablando en el transcurso de esta tarde. No voy a tocar esos conceptos porque ya ustedes ya se han venido hablando de las partes que estamos hablando acá, que es donante. El donante, pues, donante o entidad o gobierno extranjero, siempre el donante es extranjero y las entidades o gobiernos extranjeros. O sea, no, esta disposición, por supuesto, pues tiene aplicaciones para donaciones provenientes desde el exterior y a través de fondos provenientes de auxilios o donaciones por estos donantes o entidades o gobiernos extranjeros, con la finalidad que sean para el desarrollo de programas de utilidad común
Y vamos a tener aquí tres sujetos que pueden llevar a cabo ese auxilio donación, que es el propio donante ejecutando el proyecto o el donante buscando a un tercero para que ejecute el proyecto, llamada entidades ejecutoras, o en su defecto, donante o entidad ejecutora que contrata ciertas actividades para desarrollar el programa de utilidad común y que se denomina contratista ejecutor. Son los tres elementos que vamos a tener presente, digamos, para efectos de determinar esos certificados de utilidad común. Por lo tanto, pues de manera muy resumida acá, como y ya lo explicaron muy, de manera muy detallada, pues por parte de las diferentes personas de la APC, es que una vez esto, los solicitantes, los donantes, esto realizan los, o convienen, ¿cierto?, esos programas, le solicitarán a la APC la expedición de un certificado de utilidad común. Vamos aquí a tenerlo presente como certificado de utilidad común principal o base. ¿Por qué principal o base? Porque si el mismo donante ejecutor o entidad ejecutora es la que desarrolla ese programa de utilidad común, en este caso estos dos, pues no habrá necesidad de expedir certificados de utilidad común secundarios o los certificados que se expedían a los contratistas ejecutores. Si por alguna razón el donante ejecutor o la entidad ejecutora que ha delegado el donante para desarrollar ese programa requiere contratar, ¿cierto?, a cierto, digamos, necesita hacer un colegio o una escuela y necesita contratar mejor directamente a la empresa que se va a encargar de desarrollar ese colegio, esa escuela, porque ella, pues, como tal, no se va a encargar, no va a estar pendiente que si el ladrillo, que si el cemento, que si todo se hizo con base, pues, en las disposiciones que tiene que ver con construcción, sino que yo eso se lo delego a un contratista directamente. Entonces, en ese caso, pues, para hacer trazabilidad y para que se mantenga las exenciones tributarias frente a esa donación o auxilio, entonces, esa entidad ejecutora, donante ejecutor, expedirá un certificado de utilidad común secundario, que es básicamente un certificado que le va a entregar de manera puntual a ese contratista ejecutor. Por eso ustedes esto van a observar, o digamos que en lo que ha mencionado la APC, pues se concentró sustancialmente sobre un certificado de utilidad común, que es el que expide la APC, pero obviamente sobre ese certificado de utilidad común que va a expedir las entidades ejecutoras o donantes ejecutores a los contratistas, pues no lo va a hacer la APC, porque si ya lo hace, es uno de estos dos sujetos que participan en ese tema. ¿Qué significa eso? Como les indicaba, que si el donante ejecutor o la entidad ejecutora necesita que contratar o subcontratar el desarrollo de parte del programa de utilidad común con un tercero, entonces ese contratista ejecutor, pues, va a tener que tener también a disposición un certificado de utilidad común que le va a expedir este donante ejecutor o esta entidad ejecutora con base en este certificado de utilidad común principal. ¿Qué cosas va a tener así particulares? Pues lo particular que va a tener es que indicar, por supuesto, primero, pues, dentro del certificado de utilidad común, los datos básicos del primer certificado de utilidad común principal que les pidió la APC al donante o a la entidad ejecutora, esos datos. La fecha y a su vez indicar a quién le va a pedir ese certificado de utilidad común. Entonces, si lo va a pedir a la constructora XYZ identificada con un número tal, tendrá que identificarlo en ese certificado de utilidad común que va a pedir. Indicar también, ¿cierto?, el objeto del certificado, o sea, para qué programa se le está despidiendo. Indicar esto, pues, o sea, lo mismo que se hizo para ese certificado de utilidad común base, pues tendrá que indicarlo en ese certificado secundario que le va a pedir al contratista ejecutor. ¿Cuál es el monto que va a contener ese certificado? Porque puede ser que efectivamente el certificado base dice $1,000,000, traerlo a pesos, pero por supuesto esta entidad ejecutora tiene un contratista que solamente le va a decir, usted de aquí va a ejecutar un recurso que equivale a $300,000. Entonces el monto de ese certificado que les pedirá el contratista, pues, equivaldrá al valor del contrato por el cual, pues, va a desarrollar esa actividad. Eso lo va a tener que, va a estar identificado en el certificado de utilidad común. Y por supuesto puede ser firmado por el representante legal de la entidad ejecutora o del donante ejecutor. Con ese certificado vamos a tener entonces que, si se dan estas situaciones, van a haber dos certificados. Uno base, que es el que les pide la APC, y uno secundario, que yo lo llamo secundario para esta presentación, pero el certificado que se les pediría al contratista ejecutor por parte del donante ejecutor o entidad ejecutora cuando se tenga ese sujeto. No en todos los casos se va a tener, sino cuando ocurra ese hecho. En ese orden de ideas, el artículo 131911, pues, nos indica
que hay unas obligaciones por parte del donante o entidad ejecutora o contratista ejecutor, porque van a ser los tres sujetos que pueden interactuar, ¿cierto?, a la hora de aplicar la exención, y pues les establece unas obligaciones. Lo primero que tiene que ver es frente a la administración de los recursos, o sea, es la disposición precisa y digamos que uno de los aspectos más considero relevantes desde el punto de vista tributario es que la disposición ya fue concreta y separó cada uno de los beneficios fiscales que puede llegar a tener y las responsabilidades u obligaciones que se tienen que cumplir. Entonces, como parte de la primera obligación que se cumple, que tiene estos sujetos, es que los recursos que son otorgados para el desarrollo del programa de utilidad común tiene que ser administrado en una cuenta corriente o de ahorros con uso exclusivo para ejecutar esos recursos que vienen de la donación o del auxilio o del contrato por el cual, pues obviamente, el contratista va a desarrollar ese proyecto, parte de ese programa o ese proyecto que será asignado por parte de la entidad ejecutora. Entonces, una cuenta para ese uso. De igual manera, el contratista o la entidad ejecutora, el donante ejecutor, tendrá que entregarle a la entidad financiera, ¿cierto?, una serie de documentos que la entidad financiera va a tener que revisar posteriormente para poder aperturar esa cuenta. ¿Y esos documentos cuáles van a ser? Pues básicamente es copias de los certificados de utilidad común principal y secundario, una certificación, o sea, un documento que lo firma el representante legal bajo la gravedad de juramento, no requiere ni apostilla, no requiere notaría, simplemente el representante legal va a decir, yo, Julanito de Tal, como representante legal de la entidad o de la entidad ejecutora XYZ con mi número tal, certifico bajo la gravedad de juramento lo siguiente. ¿Y qué certificará? Lo que nos está diciendo el artículo. ¿Qué nos dice el artículo que tiene que certificar esa persona? Ah, bueno, identificar, ¿cierto?, al donante ejecutor o entidad ejecutora y el contratista, identificar esto, en qué entidad financiera se va a abrir la cuenta, el número del NIT, la fecha y el número de certificados de utilidad común que se han expedido, el monto de los fondos que provienen del auxilio de donación, que va a ser el monto que va a estar autorizado en esa cuenta financiera para ejecutarlo, y una manifestación también donde indique que esa cuenta corriente de ahorro solamente va a ser usada para el manejo de los recursos provenientes del auxilio de donación. Con esos documentos, pues ya es la tarea que hace la entidad ejecutora, y ya en el artículo siguiente, en el 13192, vamos a mirar la tarea que va a hacer la entidad financiera. Por ahora, quedémonos con esta primera actividad que tiene que hacer el donante de la entidad ejecutora. ¿Qué otra responsabilidad u obligación va a tener los ejecutores? Tiene que llevar la contabilidad separada de estos recursos, la administración de estos recursos, identificar, es que el programa X me llegaron $1,000,000 convertido a pesos, y entonces con eso, ¿cómo los utilizó? ¿En qué los utilizó? Pues tendrá que tener la contabilidad y la documentación separada donde identifique el uso de esos recursos. Si los ejecutores requieren adquirir bienes o servicios, tendrá que entonces, por supuesto, entregarle una información relativamente similar a sus proveedores de esos bienes o servicios. ¿Qué va a tener que entregarle? Lo mismo. Copia los certificados de utilidad común, el principal y el secundario, si es a través de un contratista que también se va a desarrollar la actividad. Indicar también las partes que intervienen, o sea, quiénes son las partes que intervienen en esa en los certificados de utilidad común, identificar, por supuesto, si es para comprar un bien o servicio, tiene que identificar cuál es su proveedor o prestador, o sea, por eso esas certificaciones son personales, o sea, son para cada proveedor o prestador de servicio. No puedo hacer una carta, una certificación abierta, sino si yo voy a ir, supongamos, al almacén a Home Center, pongamos un ejemplo, que me va a suministrar todos los materiales, digamos, de construcción para ese proyecto. Entonces, la carta de la certificación tiene que ir dirigida a ese almacén e identificar cuáles son esos bienes que se van a adquirir. O sea, tiene que identificarlos, esos bienes, esos servicios que están adquiriendo, y la manifestación expresa de que esos bienes que se van a adquirir es para el desarrollo de ese programa de utilidad común. Esa información se la va a entregar, y por supuesto lo que pueda garantizar que efectivamente el que me estás pidiendo eso, pues ese contribuyente, lo más seguro es que le van a pedir certificado de representación legal, si es una sociedad, o lo que le acredite su representación legal, y pues copia del registro único tributario, pues para verificar que el que estás pidiendo el documento pues corresponde al sujeto que es beneficiario.
Eso es como para adquisición de bienes. Esto es lo que tienen que hacer los ejecutores. Ya miramos lo que hacen los proveedores o las entidades financieras. ¿Qué otro aspecto nos dice la disposición? Oiga, tenga presente que los rendimientos financieros o excedentes que se generen por el manejo de esas cuentas corrientes de ahorro tendrán que destinarse también al desarrollo del programa de utilidad común para que mantengan la aplicación de las exenciones. O sea, eso tendrá que dedicarse a eso. Ya miramos frente, ¿qué pasa si por alguna razón todo el programa varía $1 millón y se fue tan eficiente y se gastaron 900 millones de dólares? O sea, se quedaron 100 mil dólares sin ejecutarse, por el que oye motivo. Entonces, lo que dice la disposición es que, primero, pues que se tendrá que cumplir lo que diga el contrato frente a cuando queden excedentes del desarrollo de esos programas, y dependiendo del uso que se le den a esos excedentes, se tendrá que dar la aplicación tributaria que corresponda, porque si son utilizados en cosas diferentes al programa, pues ya serán grabados y ya no podrán aplicar esta exención porque se destinan a una situación diferente. Frente a la remuneración de los ejecutores, entonces lo que dice la disposición, oiga, ahí ya depende cómo se remunere el ejecutor, el contratista, pues las utilidades o la administración por el desarrollo o ejecución del contrato, pues esto, por supuesto, deberá aplicarse las disposiciones tributarias vigentes para ese administrador de los recursos. Entonces, por ejemplo, si el contratista dice, ok, todo el proyecto vale $300 mil, entonces, por supuesto, y él dice, y de ahí el 10% es parte de mi administración, pues eso será grabado y él te tributará común y corriente. O sea, en ese tema, pues obviamente no habrá beneficios porque ya es la remuneración propia del ejecutor. ¿Qué tiene que hacer esto las entidades financieras o los proveedores cuando reciban la información, la documentación, ¿cierto? Eso es lo que viene aparte. Pues por parte del proveedor, pues lo que va que le va a vender esos bienes o prestar esos servicios, pues una vez reciba la información que mencionábamos en la diapositiva anterior, pues él va a verificar y a constatar que efectivamente, pues quien me está diciendo que es en el certificado de utilidad común, ya operando como, ya sea como entidad ejecutora, donante ejecutor o como contratista, pues corresponda realmente al que está aquí parado frente al mostrador que va a adquirir los bienes. Por eso le decía que lo más seguro es que diga, ah, bueno, usted dice que es la constructora XYZ, pues identifíquese que sí es ella y que los documentos que me está entregando, pues pues concuerden con la información que usted me está presentando. Si es así, una vez verificada esa información, lo que hace ese proveedor o de vendedor de los bienes o prestador de los servicios, pues es expedir la factura electrónica de venta y dejar la observación dentro de la factura electrónica de venta de que él está vendiendo un bien o prestando un servicio cubierto con esa exención del artículo 96 de la ley 788. Deberá indicarlo, ¿cierto?, expresamente en la factura para que, obviamente, y con los documentos que fueron entregados al momento de la adquisición, todo eso tendrá que conservarlo de manera en sus archivos, de tal suerte que cuando la administración tributaria lo vaya a fiscalizar al proveedor, pues él pueda acreditar que no cobró el IVA porque era el adquiriente de esos bienes o servicios, pues era un contribuyente que tenía pues esta aplicación de exención de esos impuestos. Para el proveedor, ¿qué pasa con el IVA? El IVA que él sí tuvo que pagar en el momento de adquirir esos bienes, pero que cuando los bienes son exentos, lo que dice la disposición es que él podrá tomarlos como impuestos descontables en la aplicación del artículo 485 y 490. Es decir, podrá seguirlos, disminuirlos de su declaración de IVA, y si genera saldos a favor, pues los tendrá que imputar de ese periodo a un periodo siguiente para que vaya descontándolo y pueda, digamos, esto no afectar no se incremente sus costos por ese IVA que no es cobrado. Desde el punto de vista ahorita de la institución financiera, si yo, la entidad financiera, me abre la cuenta, yo le entrego la información que indicábamos anteriormente, y ella, pues lo mismo, va a verificar que quien va a aperturar la cuenta pues corresponda a esa entidad ejecutora o donante ejecutor o el contratista ejecutor, y pues efectivamente con eso procede a abrir la cuenta corriente de ahorro y marcarla como exenta de gravamen a los movimientos financieros, y esa cuenta pues tendrá que ser utilizada para efectos del uso de los recursos. Una vez se cancele, o sea, llegue el tope de esos recursos y si no hubo una adición de este programa, pues simplemente la cuenta se cancela y ya deja de funcionar porque solamente se tiene que abrir para ese programa. O sea, se abre, si yo tengo 20 programas, pues por cada programa pues tendré que abrir una cuenta para el uso de esos recursos. La norma también me dice que yo puedo utilizar, que esta información, o sea, cuando existan otros impuestos o tasas, podría aplicarse la exención. Eso está dentro del artículo, pero ¿qué sucede con esa parte? Para que lo tengamos bien presente. O sea,
La aplicación de exenciones en otros impuestos, hablemos como una estampilla o un impuesto territorial, ¿cierto? Se podrá hacer siempre y cuando el ente territorial en el cual se desarrolle ese programa, ¿cierto? Pues haya incorporado dentro de su normatividad interna que va a también aplicar la exención de este beneficio tributario. Es decir, mañana, no sé. Andrés, te enviamos a ti. Agradecemos mantener los micrófonos cerrados. Sigue, Isabel. Exacto. Es decir, esta exención de impuestos no aplica de facto en los entes territoriales porque dependerá si en la normatividad interna de cada ente territorial ha incorporado, ¿cierto?, en sus acuerdos municipales también permitir el traslado de estos beneficios y que pueda ser atractivo, pues obviamente, la ejecución de programas de utilidad común en su municipio para poder, pues obviamente, que esto se masifique y pues tenga esos beneficios. ¿Por qué la ley ni el decreto lo hace? Porque pues obviamente en la autonomía de los municipios, de los entes territoriales, no se puede esto entrar a utilizar, o digamos, entrar a arañarle parte de sus impuestos porque ya se estaría entonces vulnerando la constitución política que dice que debe haber autonomía en los municipios. Por eso pues la disposición en el decreto reglamentario dice sí, en caso que haya otros impuestos o tasas, pues usted entregará la información que le solicite o le requiera a la entidad pública que administra ese impuesto, siempre y cuando, por supuesto, pues eso esté regulado en sus estatutos tributarios locales o territoriales, porque ahí ya dependerá de esa naturaleza. Frente antes de pasar a esta diapositiva, es para explicar la diapositiva que nos comentaba ahorita Diana de la aplicación preferente de convenios. ¿Qué sucede? Esta reglamentación que aquí está dispuesta es exactamente para la aplicación del artículo 96, que son aquellos programas, ¿cierto?, que se haya, de aquellos fondos que hayan llegado a través de los fondos convenidos con el gobierno nacional, que pueden ser, que esos fueron los cambios que estuvo la ley 2010 frente a la que le hizo este artículo 138 al artículo 96, porque antes de esta modificación se requería que existiera básicamente un tratado ratificado por la Constitución, por la Corte Constitucional, para que operara esta exención. Y lo que hace esa modificación es eliminar que existiera todo ese protocolo, sino que si se convenía con el gobierno nacional ya, y entre el gobierno la entidad extranjera, esto pues ya se puede aplicar esta exención. O sea, no se requiere tanto requisito para que se pueda aplicar la exención. Pero existen una serie de convenios que no van enmarcadas por este artículo 96, por ejemplo, con la ONU, puede ser uno de los cuales pues, ya existe un protocolo internacional donde entrega unos recursos y por disposición propia de ese convenio ya hay unas exenciones tributarias. Ese tema pues, se regulará por lo que diga ese tratado que haya firmado Colombia con esa organización internacional o con ese país en un momento dado. Entonces hay unos convenios que van por regla especial y que tengan prevalencia sobre ese tratamiento que tenemos aquí. Esa es una regulación específicamente para el artículo 96 y que se regule bajo esas características. Los que sean de convenios o tratados cobijados por disposiciones especiales, como decía, por ejemplo, el de la ONU, pues se aplicará lo que diga esa disposición para efectos de la acreditación de las exenciones y en ese sentido pues se tendrá que acreditar cuando se vayan cuando quieran solicitar la exención, que no es materia de esta reglamentación ni de este tema que estamos aquí debatiendo, pero sí es importante tenerlo presente porque se puede presentar. Finalmente, frente al tema que generó gran debate y discusión y que se buscó una solución y que la solución en el decreto que fue expedido era, ¿y qué pasaba con esos certificados? ¿Qué pasó durante esa interinidad de tiempo que fue entre el 1 de enero del 2021 hasta el 7 de diciembre, bueno, no me acuerdo exactamente, del 1 de enero del 2020, y 7 de diciembre del 2021, que salió este decreto reglamentario? ¿Qué pasó con esos certificados que algunas entidades, cabezas del sector, ministerio, hablemos de ministerios o departamentos, expidieron algunos certificados de utilidad común, así ya no estando, pues digamos que existiendo esos cambios, pero expidieron certificados de utilidad común? Pues se generó un debate qué pasaba con los certificados, si tenían validez o no tenían validez para efectos de aplicar la exención, qué pasaba con los certificados que se habían expedido antes del 2000, de la expedición de la ley 2010,
Entonces, esa discusión que se generó radicó en dos temas. Primero, para que lo tengamos presente porque puede ser una pregunta, los certificados de utilidad común que se expidieron con anterioridad a la vigencia del artículo 138 de la ley 2010 de 2019 siguieron aplicando, y si todavía están vigentes, seguirán aplicando la exención sin ningún inconveniente y como se expidió en su momento, para que lo tengamos presente. O sea, eso no tienen que hacer absolutamente nada si fue expedido el certificado de utilidad común antes del 1 de enero del 2020. Ahí no hay nada. Los que se expidieron con posterioridad del 1 de enero del 2020, ¿cierto?, hasta la expedición de este decreto, ¿cierto?, esos certificados de utilidad común van a tener plena validez para acreditar la exención, pero tienen que cumplir un proceso adicional, un pasito adicional. ¿Qué tendrán que hacer esos certificados para que puedan tener, no tengan inconveniente en la aplicación de la exención? Tienen que que esos proyectos, esos programas estén radicados en la Agencia de Cooperación Internacional, o sea, en la APC Colombia, y la APC Colombia expedirá, ¿cierto?, una certificación que acredite, o sea, que indique que ese programa está registrado en la agencia, para que con ese documento que expide la agencia, más el certificado que fue expedido en su momento por el ministerio, o sea, la entidad cabeza del sector, se pueda mantener la exención. Eso es lo que se hace con esa disposición. Algo bien importante que hay que tener presente es, si yo no tengo el certificado de utilidad común, no puedo aplicar la exención. Es decir, la exención de impuestos solamente aplica a partir de la expedición del certificado de utilidad común. Ah, es que me llegó una plata, unos dólares, y yo alcancé a comprar cosas y no me han expedido el certificado de utilidad común, pues durante el tiempo en que usted se gastó, se utilizó esos recursos y no tenía certificado de utilidad común, ahí pagará los impuestos que haya lugar, porque no se puede acreditar sino con el certificado. Después de que tenga el certificado de utilidad común, a partir de ahí en adelante sí podrá acreditar la exención de impuestos de las adquisiciones que usted haga con posterioridad a ese certificado de utilidad común. Eso es importante tenerlo presente porque son preguntas que llegan en su momento. Creo que ese era como parte del contexto tributario que incorpora esta disposición. Diana, si estás hablando, no se te escucha. Continúa sin sonido. Ya, ¿ahora sí nos escuchan? Ahora sí. Vale, gracias. Gracias, estaba comentando, muchas gracias, Luis Ademo, por la explicación. Sabemos que tenemos pocos minutos para que tú nos estés acompañando, entonces queremos ir rápidamente a unas preguntas que nos han ido dejando los asistentes en nuestro chat, de manera pues que les podamos dar una respuesta por parte de ustedes y el resto pues ya las continuaremos también aquí desde APC Colombia. Entre las que hemos recibido, algunas para ti, Luis Ademo. En este caso, en el ejemplo que dice con Home Center, el señor Osvaldo Zúñiga dice que según el ejemplo citado, el certificado para Home Center, ¿quién lo firmaría? Ahí de pronto hacer una precisión. No es que le voy a entregar un certificado de utilidad como una Home Center. Lo que yo decía, voy a poner como un paso. Vamos a suponer que una entidad de gobierno, o sea, un donante, ¿cierto?, X entrega unos recursos a una entidad que aquí va a ejecutarlos. Vamos a suponer que es la Fundación Pepito Pérez. Aquí, listo. Entonces, ¿quién expide el certificado de utilidad común que la APC va a expedir? Se lo va a expedir a la Fundación Pepito Pérez, para hablarlo así. Entonces, ese es el certificado que la APC les pide. Pero la Fundación Pepito Pérez, digamos que dentro de lo que va a hacer, dice, va a ser un programa para construir una institución educativa y dotación de mobiliaria de esa institución educativa. Ese es el programa en general que se va a expedir. Claro, la fundación dice, bueno, yo no soy experta en construir, digamos, en hacer estructuras, construir. Entonces dice, yo voy a contratar a la constructora MD para que me haga la escuela. ¿Cuál es el contratista ahí en ese caso? Entonces el contratista ejecutor, ¿cierto? Va a ser la constructora. Entonces la fundación Pepito Pérez les pide un certificado de utilidad
que es el que se les pida al contratista. ¿Dónde están esas condiciones que están establecidas en el decreto? No hay un formato para el certificado que expide la fundación al contratista. Está en el decreto, está lo que debe contener. Ya el formato lo hace cada uno de acuerdo a esa disposición que contiene. Entonces, entonces ahí ya miramos, lo que mirábamos en la diapositiva es, APC les pide el certificado de utilidad común a la fundación. La fundación les pide un certificado de utilidad común al contratista, al que va a ser el constructor, digamos, de la escuela, para este ejemplo que tenemos acá. Ahora yo, contratista X, que voy a hacer la escuela, yo digo, bueno, yo necesito comprar cemento, necesito comprar las varillas, necesito comprar, bueno, todos los materiales. Entonces dice, ah, bueno, ¿dónde voy a comprar eso? En mi ejemplo, vamos a suponer que lo voy a comprar en Home Center. Entonces ¿qué hago? Alisto los documentos, el certificado de utilidad común que la APC les pidió a la fundación, una copia debo tenerla. El certificado que la fundación me pide a mí, una copia de ese documento. La certificación que firma el gerente, el representante legal de la constructora, donde va a decir, señores Home Center, yo tengo este certificado de utilidad común, tengo que desarrollar una escuela, bueno, necesito los siguientes materiales, y ahí hace el listado, varilla, cemento, bueno, todo lo que le vaya a comprar. Y todo eso va a ser destinado para el desarrollo del objeto de ese contrato que yo suscribí, que es el desarrollo de la escuela. Eso es lo que le va a tener que entregar ese contratista, ¿cierto?, a Home Center, que es en el caso la certificación. O sea, él le entrega una certificación con los documentos, porque el certificado y una copia del certificado de utilidad común, pero el que la APC le entregó a la fundación y la que la APC le entregó al contratista. O sea, es decir, si el contratista le va a comprar a 10 proveedores diferentes, el certificado de utilidad común que va a tener ese contratista, pues es uno solo, el que les pidió la fundación a él. Lo que pasa es que ella con ese certificado saca copias y va haciendo certificaciones a cada uno de los proveedores. O sea, no es que el contratista no tiene la facultad de expedir certificados de utilidad común. O sea, él no va a expedir certificados de utilidad común. Él simplemente con el que les pidió la fundación en el ejercicio que estamos colocando, él con base en eso es que él va a hacer la certificación bajo la grada de juramento. No se requiere que esté firmada por contador público ni revisor fiscal. Solamente él como representante legal comienza a decirle a cada uno qué es lo que necesita. Y por eso es que ahí tiene que decir para cuál, qué es el uso, porque él tendrá que ser responsable de que eso es para el desarrollo de esa actividad, porque en las actividades de control que la dian adelante, pues va a verificar esa información en el momento dado. Yo no sé si creo que ahí con ese ejercicio. Sí, ya de hecho dijo que muy clara la explicación, Isabel. Antes de que te vayas, nos están pidiendo efectivamente si había un formato para el certificado a los ejecutores delegados. Entonces, pues, creo que incluso con la misma respuesta anterior se aclara. ¿El CUC aplica únicamente para donaciones? Sí, o sea, digamos, el certificado de utilidad común aplica para desarrollar a cabo, ese certificado aplica la exención para esos programas de utilidad común que está reglamentando este decreto con fundamento en el artículo 96. O sea, es solamente sobre lo que esté sobre el artículo 96. O sea, la APC les pide un certificado de utilidad común a los que cumplan los requisitos del programa de utilidad común y lo que ya se mencionó, y con base en eso, pues aplica las exenciones. Entonces, sobre eso. Efectivamente, el CUC, el certificado, aplica únicamente para aquellos programas y proyectos con recursos de cooperación internacional, ya sea en asistencia técnica, en donaciones de asistencia humanitaria, etc. ¿Las entidades deben tener una cuenta exclusiva para las donaciones? Sí, pero bueno, Luisa, puedes ampliar un poco más la respuesta. Las entidades ejecutoras, ¿cierto? Las entidades ejecutoras, que son las que van a aplicar la exención en un momento dado, deben tener una cuenta destinada exclusivamente para la ejecución de ese programa por el cual están entregando esos recursos. Y así sucesivamente el contratista ejecutor también debe tener una cuenta exclusiva para eso, solamente para eso. Cuando se termine esa, cancela la cuenta, porque el mandato que se le da a la entidad financiera es que una vez se acaben los recursos, se debe cancelar la cuenta para que ya, si llega, si hace otro programa diferente, pues tendrá que abrir otra cuenta diferente. Perfecto. Otra para ti, de Mario Jiménez. ¿A partir de ahora no hay que notificar a la DIAN sobre la existencia del proyecto y demás, como se hacía antes?
Frente al tema del reporte que hay que dar a la DIAN, la disposición, digamos, el decreto establece que la DIAN va a reglamentar la información que se tiene que comenzar a transmitir de esos certificados de utilidad común. Por lo tanto, por ahora, como no se ha expedido la resolución, pues no se va a reportar. O sea, el momento en que la DIAN expida esa resolución, va a decir qué información debe contener y en qué momento se deberá reportar. Entonces, en este momento, esa reglamentación que tiene que expedir la DIAN todavía no ha salido. Por consiguiente, la respuesta es, en este momento no habría que reportar. O sea, lo que hacían anteriormente, como ya dejó de tener aplicabilidad el decreto 540, por ahora no se reporta, pero hay que estar pendientes que salga la resolución para comentarios para saber qué información se va a solicitar. Una más de Osvaldo Zúñiga. Cuando hay donaciones de equipos, Luis Adelmo, ¿le aplica la exención de impuestos de nacionalización? Ahí el tema es, pues, lo que entiendo, a ver, porque ahí ya tocaría entrar a mirar ese caso porque es muy puntual, porque es que si dentro del programa de utilidad, o sea, porque si dentro de la donación, y ahí sí le voy a preguntar, esa pregunta se la va a trasladar aquí a Diana, a ustedes, de APC, si la donación solamente es en dinero, en efectivo, o también va a ser en especie, porque si es en especie, pues habría que entrar a evaluar cómo va a ser ese tema de la donación, porque pues ahí te tocaría entrar a mirar, pero en principio la inquietud que tengo es, o sea, si la donación va a ser en especie también. Si se puede que se haga en especie esa donación o solamente va a ser en recursos, en dineros. Vale, perfecto. Pues Luis Adelmo, muchísimas gracias. Creo que hasta acá llegaron las preguntas específicas. Perdona, faltaba un momento importante que teníamos aquí con Rocío. Y es respecto, y que creo que muchos lo deben tener, porque incluso ha surgido durante todo este proceso que hemos tenido, y es respecto a los impuestos territoriales. Entonces, respecto a los impuestos territoriales, necesitamos que por favor aclares un poco esto, porque sabemos que en el decreto anterior se hablaba efectivamente del impuesto nacional, que era IVA, pero los impuestos territoriales sabemos que efectivamente dependen de cada uno de los territorios. Entonces queremos que nos amplíes un poco este concepto y cómo quedó en la actual ley y decreto. Perfecto, creo que en todo caso ya había alcanzado a mencionar algo en alguna de la presentación, pero es bueno recalcarlo. ¿Qué significa eso? Dentro del artículo que estábamos mencionando de los beneficios que se aplicaban, ¿cierto? Se decía que en materia de IVA, GMF y otros impuestos. Pero ahí, frente a ese tema, lo que tiene que tenerse presente es lo siguiente, es que esa exención de otros impuestos aplica sí y solo si el ente territorial, o sea, llámese municipio, departamento o distrito, ha incorporado en su legislación interna, o sea, en su estatuto tributario territorial, que también esta exención del artículo 96 sea trasladable a dicho municipio. Es decir, por eso la norma que está en el decreto es muy general. Oiga, y entregue también los documentos que exija cada entidad territorial para la aplicación de la exención. No le dijo cuáles, ¿por qué? Porque va a depender si la entidad territorial lo autoriza. Un ejemplo, vamos a suponer que en Neiva, vamos a suponer que en Neiva el alcalde y los concejales están muy activos y quieren esto incentivar que se hagan muchos programas de utilidad común en esa parte del país, ¿cierto? En su departamento, en su municipio. Y él dice, mira, aquí cobramos unas estampillas o cobramos un impuesto X y pues obviamente necesitamos atraer esos recursos para acá para que se hagan programas de utilidad común. Entonces, dice el alcalde, vamos a presentarle al consejo, ¿cierto? Un proyecto para que se genere la exención de estampillas y de impuesto territorial, ¿cierto? Hablemos de ICA, supongamos, para todos los programas de utilidad común que se ejecuten en la región, ¿cierto? Aquí en mi municipio, porque cada municipio tiene su estatuto, y puedan venirse para acá. Si eso es aprobado por el Consejo Municipal, pues obviamente ya quien ejecute un programa de utilidad común en esa zona del país, pues va a aplicar la exención. No se puede, no, la ley no podría decir que se tiene que hacer en un municipio o también exención en los impuestos locales, ni el decreto, porque dentro de la autonomía propia de cada municipio, ellos son autónomos en determinar qué exenciones aplica, lo que la ley da es un marco general y ya cada municipio determina si la adopta o no. Entonces, para que esto pueda trascender
a los entes territoriales las exenciones de sus impuestos en materia de impuestos locales, tiene que cada municipio incorporarlo en su estatuto tributario local para que pueda tener esa aplicación. Muchas gracias, Luis Adelmo. Frente a esta respuesta, pues desde APC Colombia también sugerimos y recalcamos la necesidad de que siempre piensen que todos los recursos de cooperación internacional efectivamente vienen de impuestos a ciudadanos en los países desarrollados que nos cooperan. Entonces, pues es importante que siempre revisen dentro de sus estatutos y legislación departamental pues la incorporación de este decreto. Seguimos con otra pregunta. Cuando hay un... Yo las dejo y los dejo, y cualquier, si sale alguna pregunta tributaria en el transcurso de este lapso de tiempo que van a estar ustedes conectadas, si quieren me la escriben y pues le damos respuesta a través del medio que ustedes lo consideren. Muchísimas gracias, Luis Adelmo. Claro que sí, porque vamos de hecho a sacar un documento específico de preguntas y respuestas frecuentes. Entonces, pues igual lo estaremos compartiendo contigo para recibir también tus aportes. De acuerdo. Bueno, siguiendo con algunas de las preguntas que han aparecido en el chat y que nos hacen llegar, entonces, cuando hay un ejecutor principal y este traslada recursos a otros ejecutores, ¿quién solicita el certificado? El certificado de utilidad común, como lo hemos venido explicando, lo solicita precisamente la agencia ejecutora o donante ejecutor. Ellos son los que tienen efectivamente, en este caso la agencia tiene el certificado por parte del cooperante de que los recursos de la cooperación se trasladan a esa agencia implementadora. Si ya la agencia implementadora realiza subcontrataciones, será la agencia principal la que emita esos certificados a esos subejecutores, no certificados de utilidad común, certificados de que están vinculados al proyecto y que están ejecutando recursos provenientes de cooperación internacional. Pero el certificado de utilidad común lo realiza la solicitud, la entidad ejecutora, agencia implementadora. ¿Cómo se pide el concepto del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿Quién se encarga de solicitar? Este documento lo solicitamos acá desde APC Colombia. Es uno de los, nosotros solicitamos dos conceptos para poder proceder con la expedición del certificado de utilidad común. ¿Por qué? Porque APC Colombia, primero, pues no tiene la competencia en materia ambiental, en materia de comercio, en materia de educación para expedir certificados sobre esos sectores o incluso, pues, en este caso, para los territorios. Entonces, de ahí que necesitemos los conceptos tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores como de la entidad beneficiaria, que ahí empato con otra pregunta de Olga Lucía, en donde decía que se ampliara un poco más el concepto de entidad pública beneficiaria, pues no siempre la entidad pública está involucrada directamente en el proyecto. Efectivamente, la entidad pública beneficiaria puede ser, en este caso, normalmente lo que hacemos con los proyectos de cooperaciones que o están relacionados con una entidad pública del orden nacional o territorial, algún instituto, entidad adscrita, organización, pero que también obviamente también están relacionados con alcaldías, gobernaciones, municipios y otras entidades territoriales. Entonces, si incluso los beneficios, dependiendo de quiénes son los beneficiarios, en este caso la comunidad de una región, de un municipio o de un, en este caso de varios sectores que cobijan en un solo departamento, ahí nosotros estaremos definiendo con qué entidad podremos solicitar el concepto técnico favorable. Pero en principio la entidad pública beneficiaria, aunque no sea el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, el beneficiario de un proyecto en materia de fortalecimiento de metodologías para el análisis de la deforestación, pues será el IDEAM, en este caso, supuestamente la entidad que estará muy vinculada al proyecto, al tener el sistema de monitoreo de bosques y carbono en su instituto. Entonces, no obstante, el IDEAM efectivamente, al ser el brazo técnico del ministerio, deberá informar que se está llevando a cabo ese proyecto. Entonces, esos son los relacionamientos, la articulación y la coordinación que queremos que se maneje en materia de cooperación internacional. Que todos los que manejan el sector del proyecto o la región puedan estar vinculados a la implementación del proyecto, de cara a que siempre sea un insumo para ellos en materia de toma de decisión de política pública, de planeación nuevamente de los otros programas, de sus prioridades de desarrollo. Y de pronto, Diana, algo importante, y es, no sé si es lo que se va a referir Carolina,
En la presentación, digamos que se hizo bastante mención al tema y lo recalcó Carolina también bastantes veces, y es que independientemente de que la entidad beneficiaria conozca o no conozca del proyecto, en el momento en que nosotros solicitamos concepto, este concepto no, digamos, no depende de ese conocimiento o no conocimiento, depende de si el proyecto tiene, digamos, ese beneficio de utilidad común, si ese proyecto realmente cumple con este objetivo de utilidad común. Es decir, la entidad puede decir, yo no sabía que ese proyecto existía, pero si al analizar el proyecto efectivamente cumple los requisitos de utilidad común, el concepto debe ser favorable. Es necesario, digamos, analizar eso. No importa, digamos que acá, porque eso no lo dice la ley o el decreto, que la entidad, digamos, no nos no obliga a que la entidad lo conozca. Entonces, eso es muy importante. No sé, Carolina, si tú querías decir algo al respecto. Sí, aclararles. Específicamente el concepto de entidad pública beneficiaria aplica para aquellas entidades públicas que son las receptoras de los recursos de donación. Es decir, que en el convenio que se firma con el donante o en el acto administrativo que se firma con el donante, quien responde por el proyecto, quien recibe los recursos, quien va a ejecutar los recursos, es la entidad pública. Recuerden que los donantes pueden entregar sus recursos, bien sea a entidades públicas como a organizaciones de la sociedad civil o entidades privadas. Gracias, Car. Efectivamente. Pregunta desde el Ministerio de Ambiente. ¿Todas las donaciones y los proyectos de cooperación país-país que ya están incluidos en la matriz de proyectos de cooperación internacional de APC Colombia tiene incluido su certificado de utilidad común? No, Fanny. En principio, los certificados se exigen a solicitud, pero sí es necesario y es un trabajo que hacemos tanto con las entidades sectoriales y territoriales como con los cooperantes, el solicitar el reporte de proyectos que se ejecutan en cada vigencia. Ese reporte igual no lo hacen tanto de un lado como del otro para nosotros registrar proyectos en nuestro sistema oficial Cíclope, pero de ahí a que con el registro del proyecto ya se emita un certificado de utilidad común, no, es simplemente en caso de que la agencia ejecutora, implementadora de esos recursos, lo solicite. Es Magdaliliana, en algunas oportunidades cooperantes apoyan a entidades a través de proyectos específicos en el marco de grandes programas de cooperación. Usualmente no solicitan a las entidades tramitar CUC. Eso ocurre porque han tramitado previamente CUC para el programa. En ese caso, ¿no sería necesario inscribir en APC los proyectos específicos? La respuesta es sí a lo último. Es importante registrar cada uno de los proyectos. Sabemos que hay cooperantes que manejan muchísimos proyectos en el marco de un solo programa, pero que en definitiva pueden tener actividades diferentes, recursos diferentes, regiones diferentes, beneficiarios diferentes. Por lo tanto, exacto, es importante que se registre el proyecto. Y además porque tendrán diferentes implementadores o a lo mejor solo uno, pero en este caso siempre va a ser necesario un registro del proyecto. Bueno, por este lado, creo que ya. Estos últimos, bueno, ya para ir terminando, porque sabemos que muchos tienen el tiempo muy, muy controlado, aquí Carolina Franco nos hace una pregunta. Otra duda para APC, luego de establecer los procedimientos internos y personalizados para asegurar que los entes territoriales no nos demoremos más de 10 días en darles esa respuesta. Desde APC queremos recalcar este tema muy importante porque pues ya esto es un requisito de ley en el que nosotros debemos hacer un trámite que queremos que sea ágil, que sea expedito, que sea eficiente, y necesitamos la colaboración de todos ustedes en las entidades, tanto del orden nacional, territorial, sectorial. Necesitamos que una vez ustedes reciban en sus oficinas, ya sea las oficinas de planeación, cuando aquellas gobernaciones o entidades no tienen dirección de asuntos internacionales o de cooperación, o cuando va dirigido a las entidades que tienen oficinas de cooperación, que se le dé prioridad a estas solicitudes de conceptos favorables, de conceptos técnicos, porque pues van a tener efectivamente un plazo de 10 días. Nosotros vamos a estar haciendo seguimiento muy particular cuando vemos que se va a acabar el plazo, como reiterar la solicitud, pero pues en principio efectivamente la idea es que cada uno al interior de sus entidades pueda identificar cuando le llega la solicitud a qué área, departamento o dirección de su entidad pertenece,
para que la persona encargada pueda recibir, revisar, ah, sí, este proyecto yo lo conozco, este proyecto es el que se está implementando con tal equipo y vamos a dar el concepto y que tengan los 10 días. Entonces solicitamos en ese caso celeridad y mucho de su apoyo porque el darnos el concepto rápido, poder emitir el certificado es un servicio que necesitan los cooperantes y es un servicio que les va a brindar a ellos también ese respaldo y ese interés en que sigamos recibiendo cooperación internacional a través de asistencia técnica, a través de todas esas modalidades que ellos quieren implementar en el país y que muchos efectivamente están interesados en continuar, pero necesitan efectivamente también tener el apoyo del gobierno con este tipo de servicios y trámites. Entonces, eso es lo más importante. Una duda, cuando es un CUC que se requiere para una entidad descentralizada de la alcaldía, ¿el concepto favorable lo daría la misma alcaldía o ustedes ya se lo solicitan al nivel departamental? Eso depende, o sea, nosotros cuando recibimos la solicitud de certificado revisamos y si, por ejemplo, en este caso la agencia implementadora nos dice yo he trabajado este proyecto con la entidad descentralizada o con el jefe de planeación de la alcaldía, pues nosotros dirigimos la solicitud de concepto a esa persona en especial y a esa entidad. Entonces, es básicamente que también tengamos un poco la orientación por parte del cooperante o la agencia implementadora para eso. Y si en caso de que nosotros lo solicitamos a la alcaldía, pero la alcaldía dice no, esto se ha trabajado con tal entidad, pues le hará traslado para que sea esa entidad descentralizada la que emita el concepto. Pues será una entidad descentralizada, pero adscrita al municipio o al departamento y con eso obviamente se dará por entendido el entendimiento básicamente de la cooperación. No sé, Rocío, si tú quieras decir algo ya para finalizar, hasta acá llegamos. Sí, bueno, solamente recordar, ¿cierto?, que pues esta presentación la vamos a subir a nuestra página web, por tanto ustedes van a tener acceso a ella, la van a poder repasar, ahí ustedes van a encontrar cómo lo tratamos de explicar acá, el paso a paso, de pues que nos señala el decreto y que también internamente nosotros hemos establecido pues para hacer todo este procedimiento más expedito y como lo ha dicho Diana, cumplir con los tiempos de ley que ahora pues nos compete hacer, entonces la van a encontrar. También posteriormente vamos a sacar un listado de preguntas más frecuentes pues con el objetivo también de que ustedes ahí puedan encontrar respuestas. Y en el caso ya final de que pues, no las tengan, pues pueden escribirnos o contactarse con algunos de nosotros a través de correo CUC. Pero digamos que lo ideal es que primero ustedes vayan a la presentación que vamos a dejar en página web, también vayan a nuestras preguntas más frecuentes y posteriormente ya puedan estar en nuestro correo CUC para poder responderles sus inquietudes. Con esto, pues damos por terminada esta presentación. Entiendo que en el chat quedó una lista de asistencia. Por favor, recuerdo para que aquellos que todavía no se han registrado lo hagan, nos dejen todos sus datos en esta lista de asistencia. Agradecemos pues su tiempo, agradecemos este interés por por esta socialización. Estamos prestos a ayudarlos en todo lo que más podamos. Entonces cuenten con APC para que este servicio sea lo más expedito posible, lo más claro y pues estamos atentos a sus necesidades y a sus requerimientos. Recuerden también que ustedes tienen un enlace en APC Colombia a través de la Dirección de Coordinación Interinstitucional. Entonces también cualquier pregunta se la pueden hacer llegar a través de ellos. En caso de dudas, igual ellos van a estar muy prestos también para trabajar con nosotros en aras de que los certificados y los conceptos, en este caso que son lo que necesitaríamos de parte de ustedes, los conceptos técnicos favorables, puedan salir lo más rápido posible de cara a que el proyecto pueda iniciar su implementación de manera efectiva. Muchos proyectos quieren iniciar ya con compras, iniciar ya con contratos, entonces pues hay que darle agilidad a eso para que los municipios, los territorios, los sectores, los ministerios, todos se beneficien de los proyectos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Buenas tardes para todas y todos.